vengo de una familia de muchas, pero muchas mujeres. Solo para que te des una idea, tengo 7 tías y 5 hermanas mujeres. Podés creer, es un montón. En mi familia había algo que nos caracterizaba. Y era que a todas nos gustaba bordar. Es una familia de grandes bordadoras. Por eso, la torta que voy a hacer hoy es un costurero y está dedicado a todas las mujeres de mi familia. Para hacer este costurero, primero tengo que pensar en armar la estructura. ¿Y cómo hago la estructura? Partiendo de un biscuit de vainilla, que ya tengo listo, y una crema de manteca de chocolate riquísima. ¿Cómo vamos a empezar a hacer esto? Una crema de manteca tiene como 3 grandes preparaciones. Una crema inglesa, un merengue y después le adicionamos manteca. Y en este caso, como es de chocolate, cacao. La crema inglesa lleva los siguientes ingredientes. Yemas, azúcar y leche. Solo eso. Pones así. Yemas, azúcar, leche. Lo empezás a revolver. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a 82 grados. Y si no te das cuenta, hasta que napa la cuchara, que es cuando le pasas el dedo, no se corre. ¿Sí? Yo ya tengo mi crema inglesa fría. La necesito en esta situación. Voy a poner en la batidora manteca pomada. Y la empiezo a mover un poquito en la batidora. Yo recién te mostré la crema inglesa. Ahora te estoy mostrando la manteca, que le voy a sumar la crema inglesa. Y después un merengue italiano. ¿Hiciste merengue italiano alguna vez? Vas a poner azúcar en una cacerola con un poquito de agua. Cuando llegue a 118 grados, lo vas a volcar a ese almíbar que se hizo sobre claras que ya estén batidas. ¿Sí? ¿Te quedó más o menos claro? Bueno, vamos con la manteca. Vamos a incorporarle en este momento el cacao. ¿Te acordás la crema inglesa que yo ya la tengo fría? Se la voy a incorporar. Y por último, el señor merengue. Súper cremoso. A mí me gusta apagar la batidora cuando incorporo ingredientes, porque si no se me hace un lío. Ya está. Último paso. Lista nuestra crema de manteca de chocolate. Muy bien. Listo. La crema de manteca está en el frío y ahora, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a empezar con nuestro costurero. Los moldes los vamos a hacer en cartón. Vamos a hacer primero los de la base y después lo de los laterales. No te preocupes, si no sabés esto de los moldes, ya te dio como ataque de pánico. Tranquila, tranquila, porque van a estar todos en la página del Gourmet. Estos son moldes para la base. Fíjate, son los moldes para la base. Ahora voy a hacer los laterales. Ahí está. Listo. Mirá, laterales, los de enfrente. Y vamos a empezar a jugar con el telgopor. Para cortar telgopor, yo tengo esta herramienta, se hace con un alambre especial que se llama alambre de micrón. Un poquito de electricidad y estamos listos para cortar. Acá está, mira cómo te quedó. Quedó
base de telgopor. Con todos estos moldes nos vamos a ir a la cocina que tenemos que empezar a armar nuestra torta. ¿Cómo vamos a empezar? Ya hicimos las masas, hicimos los moldes, los de cartón y los de telgopor. Y ahora vamos a hacer lo que yo llamo el apilado y el tallado. Vamos a arrancar. Base de telgopor la ponemos para empezar. Y después de todos los moldes estos que nos cortamos, vamos a agarrar el de la base y vamos a empezar a cortar el biscuit de vainilla con esta forma, y así unos cuantos. Y ahora empieza la pila. Crema de manteca de chocolate en la base para pegamento. Masa. Más crema de manteca. Ahí. Muy bien. ¿Cómo sé la altura? Vamos a agarrar nuestros moldes, para eso los hicimos, y ver si la altura nos da. ¿Está? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a llevar esta pila a la heladera porque necesito que esté bien, pero bien fría. Yo ya tengo uno bien, pero bien frío para que podamos tallar. Y ahora vamos a usar todos los moldes que hicimos. A los cuatro moldes los agujereamos. Ahí. Palito de brochet en mano. Clavamos. Y ahora le vamos dando la forma. ¿Listo? Vamos para el otro lado. ¿Qué me quedó? La base de nuestro costurero. Entonces vamos a agarrar un cuchillito y vamos a calar el interior. Ahora, vamos a revocar nuestro costurero para que después podamos forrarlo. ¿Cómo hago eso? Miguitas, todas las miguitas estas que te sobran, las haces bien, bien, bien miguitas. Después le agregas un poco del relleno. En este caso, crema de manteca, de chocolate. Mezclamos. Ahí, nuestro cemento comestible. Revocamos. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo llevamos otra vez a la heladera. Tengo todo lo que necesito ahora. Dulce de leche, que lo calenté un poquito para que esté más fluido. Palo de amasar. Azúcar impalpable. Masa para forrar tortas. Vamos a poner sobre la mesada azúcar impalpable. Vas estirando la masa. Listo. Acá tengo la masa. Voy a buscar nuestro costurero a la heladera. Y ahora lo vamos a llenar de dulce de leche. ¿Por qué hago esto? Porque quiero ponerle un poco de pegamento para que la masa se pegue. Nada más que para eso. Vamos con la masa. Vamos a pasar ahora a nuestro plato giratorio. Y la vas acomodando. Trata de que la masa no se te quiebre
en los vértices superiores, ahí está. Y la parte esta que se unte, le haces unos pinchacitos para que salga al aire. Últimos detalles, usamos estos fratachitos para alisar la superficie, que se pegue bien, ilustrarlo para todas las imperfecciones. Y ahora vamos a hacer el segundo forrado, pero este no es cualquier forrado, vamos a hacer un trenzado y para eso nos tenemos que ir al taller. Para eso necesitamos pasta de goma. Yo la teñí de color marrón, así más clarito. Me parece divertido que tenga color mimbre clarito en este caso. Lo puedes hacer del color mimbre que te guste. Y vamos a hacer una viborita. La vamos a estirar. Un poquito de fécula, que está en una bolsita, también la podés hacer. Ahí con un poquito de tela y ya está. Cortamos unas tiras y hay que empezar a hacer una trenza. Posicionamos cuatro y después vamos a poner las laterales y vas a trenzar así. Vamos a pegar con un poquito de agua. Esta masa, la pasta de goma, todas estas masas en general, se pegan muy bien con agua. Es como el pegamento universal. Ahí vamos. Si esta fue para arriba, ahora tiene que ir para abajo. Ya tengo todo el trenzado, el mimbre quedó buenísimo. Ponemos agua sobre la superficie. Vamos a buscar un lugar de unión. Y ese lugar de unión yo lo voy a poner, te va a llamar la atención, en el vértice de adelante. ¿Por qué? Porque después vamos a poner una tela que cae y lo va a tapar. Entonces vamos por ese lado. Ahí vos solo preocupate. Podés dejarle un poco de margen, lo voy a hacer a propósito para que veas. Voy a dejar un poco de espacio, no me estoy preocupando ahí. Prefiero llegar bien hacia el otro lado porque va a caer una tela y no se va a ver. ¿Está? Ahí. Ahora voy a venir con la otra. ¿Ves? ¿Ves que uno no me preocupa en este caso dónde tengo la unión? Doy la vuelta manzana. Y queda todo bien pegado y acomodado. Ahí está. Vamos a tapar acá el frente. Primero vamos a poner una tela de color mimbre que no se va a ver, solo lo hacemos para tapar, para que prolije, porque ahí va a estar lleno de cosas nuestro costurero. Así que vamos a estirar un poquito de masa. Ahí. La pasta de goma tiene una cualidad buenísima, que es la de poder hacerse bien, pero bien finita, y eso la hace parecer una tela. Ahí, vamos a ver si ya nos da. Perfecto. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nuestro pegamento acuático en la superficie y acabamos, apoyamos, dejo que caiga. Acá ni me preocupo en tratar de hacer como una profundidad muy grande, ni siquiera le puse agua. Y ahora, con la tijera, que no puede faltar en nuestra vida, emprolijamos los bordes. Ahí. Destapamos todos los blanquitos.
bien prolijito. Y ahora lo que vamos a hacer es una trenza. Una trenza, a veces los costureros, o por lo menos el mío así lo tiene, viene una trencita acá como para cerrar el mimbre. Calculo que debe ser algún tema técnico y está buenísimo porque a nosotros nos ayuda en prolijar la parte de arriba. Vamos a hacer una trenza de esas iguales de las del pelo, la misma. Listo, llegamos al final, ya tenemos las trencitas que necesitamos y ahora directamente las vamos a poner en su lugar. Buscamos el lugar, te dije que adelante iba a haber una tela, ahí va a ser el lugar donde hacemos la unión. Unión que no se va a ver y listo. Perfecto. ¿Cómo sigue ahora nuestro costurero? Te hablé tanto de la tela que le íbamos a poner que te voy a mostrar cómo la hacemos. Pasta de goma. La vamos a estirar bien. Sí. La estirás fina. Y vamos a cortar florcitas, que va a ser el estampado de nuestra tela. De los colores que quieras o con el estampado que quieras, esto es lo mismo, totalmente libre. Una vez que veas la técnica con que se hace, ya puedes hacer tu tela. Ahora con todas las florcitas, vamos a hacer la base de la tela, que yo la voy a hacer, la hice así de un color natural. Y vamos a imprimir las flores. Ahí. Cuando la tenés así estiradita, vas a ir pegando las flores con agua, haciendo el patrón de dibujo que te guste. Y ahora llegó el momento de la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Un poquito de fécula por si quedó algo de agua, para que no se te pegue el palito de amasar. Y ahora hay que amasar para imprimir las flores. Bien estiradito, ¿eh? Así está lista la tela. Si te quedaron partes con fécula, ¿sabés qué hacemos después? Todas las partes que te quedan así con féculas y que no se absorben en la masa, cuando las terminamos de colocar, cuando ya terminaste todo, le pasas un pincel con alcohol etílico y se desaparece todo, mágicamente. Cortá la tela de la forma que quieras. Yo la voy a cortar irregular. Y la voy a posicionar por acá. Y así la vas posicionando como vos quieras. ¿Qué otras cosas podemos poner en nuestro costurero? El mío tiene carreteles de hilos, botones, un alfiletero, dedal. Podés hacer, mira, una tijerita como esta, que es mi preferida,
si te das maña, es muy divertido. Cintas, cierres, no sé, ¿qué más tiene el tuyo? Yo voy a ir haciendo unos carreteles. Para la crema de manteca de cacao, colocar 375 gramos de manteca pomada en la batidora, incorporar 40 gramos de cacao, la crema inglesa, incorporar el merengue, reservar en heladera. Cortar los moldes y la base de cartón y telgopor. Utilizar un bizcochuelo para armar un bloque de masa pegando las capas con la crema de manteca de cacao. Utilizar de base el molde de telgopor para facilitar el trabajo. Enfriar. Tallar con la guía de los moldes de cartón. Hacer una mezcla de miga de bizcocho y la crema de manteca de cacao. Revocar el bloque. Enfriar. Cubrir con una fina capa de dulce de leche entibiada previamente en microondas. Forrar la torta con masa para cubrir tortas. Y pulir la superficie con fratachos o espátulas. Para la decoración, estirar masa para forrar de color y armar tramas y trenzas para revestir las paredes de la caja. Pegar con agua. Para la tela, estirar masa de diferentes colores, realizar flores con cortantes, colocar sobre una masa blanca y amasar. Modelar los objetos a incluir en el costurero con pasta de goma de colores. Y ya terminamos nuestro costurero. Yo le puse algunas cosas más, como el alfiletero, la tijera, el dedal. Vos ponele al tuyo lo que quieras. Y te recuerdo que este costurero está dedicado a las mujeres de mi familia, que cocinan poquito, pero son unas diosas bordando. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.